Estic ara mateix com una nena amb sabates noves. I a més, és que clar, no m'ho sé venir. Rafa Olmo, el cantante del Greco. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda, Silvia, ¿cómo estás? Pues nerviosa. ¿Cómo voy a hacer estas cosas antes justo de entrar en la antena? Además, sobre la bocina. No se puede. Además, yo ni había... Pero bocinísima, bocinísima. Sí, sí, sí. Ha sido todo casualidad, vamos. Vamos, estábamos ahí ultimando las cosas del disco. Claro. Y mira, hemos llegado ha sido de, una bomba. De milagro. Sí, sí. Bueno, explica qué ha pasado, porque mira, es que hasta yo estoy nerviosa. Bueno, ¿qué ha pasado? Yo estaba hace media hora, estaba pegándome en un ring. ¿Por qué? Bueno, porque hago boxeo. Bueno, pues no te des con nadie, y de hombre, repente, la paz, de repente, hermano. De repente ha sido como... Rafa, tenías entrevista, ¿no? Sí, venga, a la ducha, tío, vete a la ducha y sal ya. Que no llegas. Entonces me ha llamado, menos mal que me ha llamado él, y me ha dicho, oye, que estoy en Tarragona, porque Johnny quiere ser el primero en llevarse el primer disco. No, y ha sido. Y por eso ha venido. Doy fe. Y entonces, pues me ha dicho, oye, ¿qué? Y cuando he mirado la hora, digo, joder, pero hemos llegado, Silvia. Sí, puntualísimo. Llegado, sí. Lo que no me esperaba... Claro, yo tenía aquí el puto enero preparado, claro. Hablaríamos un poquillo del concierto de mañana, sí, con el guardafuegos, sí, que por cierto ayer, bueno, el lunes cuando hablemos con ellos, sí, con Rosendo, uh-huh, te dejaron por las nubes, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, pero súper bien. Me lo tengo que escuchar. Pues ya te digo, mira, que te lo tenía, ¿ves? Fallo mío. Te lo tenía que haber preparado justo el cachito donde hablábamos, que precisamente estaríais juntos encima del escenario de la Sala Cero. Qué guay. Y me dijo, ostras, qué guay, qué bien, que tuvimos la oportunidad de conocernos y tal, uh-huh, y cual. Y mira, que estaremos juntos. Qué guay. Mañana. Qué alegría. Que mañana promete, ¿eh? Mañana promete mucho. Todos los esfuerzos que hemos hecho para hacer esto han sido bastante fuertes. Y bueno, pues mira, estamos súper contentos, la verdad, de que al final se esté dando todo y también. Tiene buena pinta esto. Y esto es una de aquellas cosas... Sí. Y ahora vuelvo otra vez a lo de los nervios míos de la presentación de la entrevista, sí, porque Johnny precisamente me dice, me ha enseñado el disco, y yo, sí, cuando tienes la sensación de que... Ha pasado algo, ¿no? Ha pasado algo que no me he enterado. ¿Tú te acuerdas que estábamos hace dos semanas diciendo, no sabemos qué pasará, si claro, llegará, si no llegará? Claro. Ha sido todo, ha llegado hoy al mediodía, ha llegado por fin el disco. Ostras. Sí, sí. Y además, claro, Johnny me lo enseñaba, me dice, yo no quiero salir. Y está saliendo todo el rato. Ah, mira. Y me dice, bueno, pero es que este disco, has visto que le tenía apego, ¿eh? Sí, no, claro. No sé cuándo se lo has dado, pero le tenía ahora, apego. Ahora mismo. Nada más he llegado, sí, sí. Y dice, no, que este es, sí, mío. Digo, no te preocupes, tú después pero te lo no llevas. Pero tú no sabes la historia, que Johnny se va a llevar 20. ¿Qué Johnny, dices? Johnny es el director ejecutivo de mi... Es el promotor ¿Y cómo máximo. Conociste a Johnny? Aquí, en la Imperial. Tocando en la Imperial. ¿Qué dices? Te lo prometo. ¿En la estación de autobuses? Sí. Cuando más de una vez te hemos dicho, vente para aquí, para la Exactamente. Radio. Exactamente. Estaba tocando un día ahí en la Imperial y de repente veo un tío bajando por Castells. Sí. Con un móvil grabando y haciendo así, con la mano. Y digo, y no se me olvidará, digo, este tío, digo, al principio ¿le tenía miedo la música? Tenía miedo, digo uy. Claro, porque en la calle estás expuestos a las inclemencias del tiempo, ¿no? Y a la gente, a todo lo que pueda pasar. Y estaba tocando Alma Blusera. Y me acuerdo que llegó y conectó desde el minuto uno con mi música. Claro, eso es una cosa que solo te la puede dar la calle realmente, porque ve a un artista, ¿no? En aquel momento, en una verdad absoluta de cómo eran las cosas, ¿no? Y tal, y conectó desde el primer momento. Y desde entonces, pues ha sido apoyado, la persona seguramente que más ha apoyado mi música desde que nos conocimos. Uh-huh. Sí, sí. ¿Y esto cuánto estamos hablando? Hace relativamente poco, a lo mejor hace como un año y medio, dos. Después de la pandemia. Va por ahí, dos años, sí, porque la pandemia fue en el 2020. 2001 yo creo que nos conocimos. 2021, sí. Sí. O sea, por eso te digo que va a parar para los dos añitos, madre mía. Sí. Y a partir de ahí, bueno, ahora vamos al disco. Sí, ya ha llegado. Muévete conmigo. Se llama Muévete conmigo, sí. Que este, yo por la forma que me lo presentaste en su momento, sí, de las ganas que... Sí. Estás muy contento de este disco. Estoy muy contento y ya... Y satisfecho, que es aquellas cosas que, sí, dices, tengo ganas de decirlo sí, con la boca llena, ¿no? Sí, claro, o sea, al final esto era todo como estos años ya se han comprimido en una cosa, en un bebé que está ahí... Y que al final, pues esto es la presentación de la banda,
de todo lo que estaba haciendo durante esta época. Y también es una declaración de intenciones, como con la autogestión, todo desde de una persona sola, ¿no? Sí, sí, sí. Que pese a ser, o sea, soy la punta de la lanza, pero detrás mío tenemos a gente como, lo pongo en el disco, tenemos sí, a gente sí, como sí. Johnny, tenemos a Ezequiel, tenemos a Tommy, tenemos a Erika, al diseño, sí, sí. A Demian, a Fabián, a Dani en los vídeos. O sea, somos todos un equipo y bueno, y al final con la autogestión y rodeándote de gente que te apoya, te quiere, confía en ti, lo digo en el cantante del Greco, les dedico una... Espera, que voy a ponerla. Sí. Hombre, le digo, ¿qué dices? Esto la volví a escribir porque ya no estaba de acuerdo con... la canción original la escribí con 20 años y ahora con 30 quería publicar esta. Bueno, he cambiado, ¿no? Y decía una serie de frases y ahora, pues bueno, donde dije Diego, digo Diego. Bueno, porque has crecido. Claro, y entonces veo el paso y si todo va bien, pues cuando tenga 40 escribiré otra y cuando tenga 50 escribiré otra. Pero no vayas borrando las anteriores. No las borro, simplemente... es el seguir hacia adelante, hacia lo que es de verdad, ¿no? Tu ser a través de la música. Ahí dice el estribillo, recuperé mi nombre y en cada pelea mi respeto. Tan solo soy un hombre sobreviviendo, recuerda que soy el cantante del Greco. Es ahí. Pues escuchámosla, ¿no? Tan solo soy un hombre sobreviviendo. Recuerda que soy el cantante del Greco. Queremos hacerlo queriendo y no nos sale, lo sabes, ¿no? Sí, y bueno, sí, es que esa canción toda habla de un poco del proceso, por eso la he puesto la primera. Como, mira, ahora dice, en todo este tiempo, por suerte borré la cicatriz. Nada, acabamos de escucharla, así mismo, ¿eh? No desaparezco, me hizo mucho daño el vencer o morir, y aunque algún cantante del Greco. Vaya guitarra, ¿eh? Sí, el slide que tiene eso. Pero sí, la verdad que el sonido del disco está hecha... Bueno, ya te lo comenté el otro día, que estaba, sí. Está hecho en un día y hay dos guitarras, hay una Telecaster y un Dobro, que es la de chapa esa que tanto te mola. La guitarra sí, esa de chapa. Es que es una pasada, ¿eh? Y nada, pues está con los nuevos conocimientos puestos en las canciones y nada, pues espero que os gusten, la verdad. Bueno, que... Y hay canciones que las conocemos sí, de antes. Sí, sí. ¿Se querido... han reconstruido de alguna manera? ¿Las has querido cambiar también sí. como esta del cantante del Greco o solamente le has cambiado un poquito de musicalidad? Bueno, la idea original era realmente, por ejemplo, Doble Rombo y No Me Puedes Pedir. La idea era, como son unos temas rock and roll que me gustaba mucho tocar y tal, pero ya no conectaba tanto con la letra, la idea era darle una vuelta y volverlas a escribir. Pero lo que pasa es que cuando entré en el estudio, sí. así como Barcelona, sí que pude cambiar algunos trozos y algunas cosas, en otras canciones no lo he podido hacer. Me apetecía grabar dos de Doble Rombo porque son canciones que todavía nos acompañan en directo. Y quería que sonasen como suena con la banda actual, ¿no? Con solamente una guitarra y así, y también con un sonido un poquito más crudo
de lo que la grabé en su día. Y todas las demás pues son las canciones que he sacado como hombre orquesta, claro, hechas con la banda, y hay dos temas nuevos, que es El cantante del Greco, uh-huh, y el Aún te recuerdo, que ha sido la que has elegido para empezar. Bueno, ha sido... Johnny, ¿no? Sí, alguien ha sido la persona indicada que me ha dicho, pon esta para empezar. Sí, porque es que esta canción además pasó una cosa que es que, bueno, es una cosa bastante personal. Teníamos, esto era agosto, tres días antes de entrar a grabar, o por ahí andaba, ¿no? Sí. Y algo así. Y entonces Johnny sabía todo el tema del disco y generosamente decidió hacer un concierto privado para ayudarnos a grabar el disco, ¿vale? Y bueno, pues pasaron una serie de circunstancias que de repente tenía, la canción cobró sentido para él en su vida. Sí, sí, sí. Pasaron una serie que la vida te hace una declaración de intenciones, sí, ¿no? Sí. Y esas intenciones tienen a ver con la canción. Totalmente. Y entonces estábamos viviendo los dos como un momento personal muy similar, pero, o sea, es decir, la canción aguantaba perfectamente las dos vidas. Era el hilo descriptivo vuestro. Pero eran historias completamente distintas. O sea, no sé si me explico. Y entonces ahí es donde me di cuenta y dije, si esta canción vale para mí, vale para él, esta canción vale para cualquiera. Para todo el mundo, sí. Entonces todo el mundo se la toma como, bueno, se pone a él mismo en primera persona, se sube a la montaña rusa y se pega el viaje. Y cada uno pues lo disfruta o lo vive de una manera. Uh-huh. Así que también recomendamos que la peña se la escuche y diga, bueno, que a ver a dónde le lleva la canción. Te voy a decir una cosa, hace un momentito, ahora que decías esto, comentábamos con Ana Dibori, bueno, Ana Abad, del grupo Ana Dibori, claro, que la gente, su canción se llama, bueno, que la gente se pare un momentito el mundo y que puedas, y le hemos puesto hacia el momento de poder escuchar las canciones, que es lo que estabas escuchando, bueno, que estabas diciendo tú. Uh-huh. Vamos demasiado rápido para según qué cosas, demasiado lentos para otras, sí, pero no tomamos atención en nada, ¿no? No. Y pues hagámoslo con la música, si claro, es lo que nos hace vibrar, claro, y nos hace vivir experiencias, uh-huh, como la que nos estabas explicando tú ahora. Sí, sí. ¿Por sí, qué sí, no, no? Al final, claro, es que tú piensas que hay un... Hay un punto... Es algo raro, ¿no? Porque la música te puede... tiene esa magia o esa capacidad de teletransportarte directamente al pasado, a un momento concreto. Cuando pones esa canción, te vas directamente a aquel momento cuando... ¿No? Te recuerda una cosa, sí, sí, o una sí, época, sí, o una cosa así. Entonces, una ¿y cosa si que es está... buena, perfecto. Claro. Y si es mala, seguir aprendiendo. Porque claro, eso quiere decir que si la tienes todavía ahí, es claro, que no la has pasado, ¿no? Claro, claro. Entonces, es la verdad que es muy potente, es un viaje potente. Y pocas disciplinas artísticas, ¿no?, tienen ese poder de conexión, ¿no? Es otro, ¿no? Sí, sí, cada, sí, sí, cada disciplina artística, pero en concreto la música tiene eso, ¿no? Uh-huh. Y es guay, es guay. Hombre, tanto. Por cierto, ¿dónde tenemos la oportunidad de conseguir este disco? A ver. ¿De qué manera? Yo me imagino que mañana en el concierto, claro, es uno de los puntos. Claro. El inicio también, tal claro, vez, ¿o no? Mañana es el día, o sea, se ha corrido, se ha hecho contrarreloj todo esto para que mañana esté en la Sala Cero. Y pasado mañana en Madrid, que tocó también en Madrid. Y... la idea era llegar, una vez se hayan recuperado toda la inversión del disco, como ya hay 4 singles en internet, sí, 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 pues lo subiré a redes. Pero hasta que no... ¿Me explico? Sí, sí, o sea, sí, va a ser una cosa que he tirado 4 singles y el resto, bueno, pues una vez ya más o menos pues hemos hecho 500 copias, ¿sabes? Pues cuando ya hayamos vendido una... Ya que se haya cubierto y que estemos en números verdes otra vez... Ojalá que sea pues, pronto, ¿eh? Claro. Entonces, cuando ya otra vez todo esté estable, pues bueno, ya se pone a disposición de la peña. Pero sí me gusta todavía mantener el tema este de aguantar el formato físico, porque he tirado los singles como hace todo el mundo. He ido tirando un single por mes y tal y cual y pero, tal. Pero esos son los caramelitos. Son caramelitos, pero me he dado cuenta que en mi música esto no hace falta. Porque no, esto es una tontería. Lo que hay que hacer, yo que ya tenía el disco, lo que tenía que haber hecho era sacarlo y presentarlo ya de ya serie. Ya lo haces, ya lo estás haciendo. Pero me quiero referir que sí, que en realidad es todo como muy, muy tecnológico y que en realidad pues tienes que tirar eso, un caramelito, salirlo a defender, a presentar, si al final la gente del directo no es la gente que está con el móvil. Al final la gente que me va a venir a ver a los conciertos no es la gente que está en su casa mirando la pantalla, ¿sabes? Quien está un sábado por la tarde, noche, en su casa con el móvil,
que yo soy uno de ellos, yo no... voy eso es que nos pasa a todos. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Pero me quiero referir, pues la gente de los conciertos está en los conciertos. Claro, ¿sabes? Claro. Y pues ya a menos está. De que salgamos tarde de trabajar y no lleguemos. Eso sí, pero esto ya eso es otra sí, cosa, eso, ¿eh? Sí. Eso es otra historia. Sí, que... sí. No, pero sí, es verdad. Yo creo que vamos, que... ya no lo voy a volver a hacer. ¿Sabes? No. Y si lo saco será con un videoclip fuerte, tal, y ya está, ¿sabes? Pero no voy a... Esto de los singles y todo... Mira, ¿sabes? Esto porque tienes ahora esto calentito. Claro. Claro, pero también es que te digo, te pasa pero esto. También te digo otra cosa, que me pega el gustazo de trabajar con Eric, el diseñador. Venga. Así que ha hecho 4 portadas maravillosas. Sí, 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 sí. Solo por eso ya valió la pena. Hombre, sacar los singles. Y además, esto de que estuvieran todas las letras, me imagino que es una de aquellas cosas, de eso, ya que estamos, ponémoslas, ¿no? Claro, claro. Lo de las letras... Ahora que últimamente no estaban las letras. Ya la gente no las pone. No pero mis textos son... Claro. Son importantes para leerlos. El otro día ya estaba trabajando con mi maestro en el segundo disco. Ya estamos trabajando en el segundo disco. Y me ha dicho... ¿Cómo? Sí, claro. Relájate. No se puede parar. Ahora disfruta. No, Silvia, ya he disfrutado suficiente. Tú piensas que esto lo grabamos en agosto. Ahora lo que toca ya es empezar a escribir cosas nuevas. Y ya me ha dicho, dice, bueno tío, hasta ahora ha estado todo muy bien, has tenido mucha manga ancha para hacer las cosas como has querido y ahora vamos a empezar a trabajar desde otro punto de vista. ¿Me explico? O sea, que te estás haciendo retos ahora, a nivel incluso claro, personal. El aprendizaje... ¿Alguien me está diciendo que...? No quieres, Johnny, no te hace ilusión esa idea. Luego te enseño una canción nueva. No. Dice que quiere que seas tú al 100%, ¿eh? Sí, está nada claro. Pero experimentos bueno, Filadelfia. En este proceso de aprendizaje aprendes mucho, aunque luego la canción no vaya a ser esa. Bueno, pero... siempre se puede modificar, Johnny, no te preocupes. Claro. Siempre puede volver al redil. Sí, o la versión original, o la versión original. Sí, además, ayer, mira, pasó una cosa curiosa, que eso que pasa por redes. Sí. Subí la canción, esta canción nueva, ¿vale? Que se llama La masacre de San Valentín. Vale. Y... ¡Qué casualidad! Ayer, justo. Claro, la subí por ahí eso. Ahí machacando. ¡Qué casualidad! La subí por eso. Y que, luego... por cierto, me la ha pedido, ¿eh? ¿El qué? Me ha dicho él, la masacre de San Valentín. No está. No está. Él la que ha pedido es Whisky Derretido. Ah, vale, pues me pensaba que también iba por ahí. Digo, no, porque tampoco sí. La hemos encontrado. La de la masacre la escribí hace una semana. Vale. Y luego me dije, ¿para qué subió esto? Digo, si la tengo que trabajar más y tal, igual. Duró como 10 minutos en internet. ¿Ya la has quitado? Ya la he quitado. ¿Por qué? No, si iba a buscarla ahora. No, porque no, hombre. Porque tenía ganas de publicar porque hay que darle bombo a lo del acero y dije, pero joder, te ha quemado la cosa esta en las manos, tío, espérate, ¿no? Hazla bien y ya está, que siempre estás tirando las cosas antes de que, ¿no? Qué bueno eres. Sí, sí, sí. Bueno, pero ya está bien, ¿eh? Sí. Que tengamos oportunidades aquello, para que veas que... Ellos siguen trabajando, bueno, vosotros musicalmente claro, siguen, no o tú sigues trabajando. No, y con los y chicos. Que quema chicos, las manos. Quema. Te voy a decir una cosa, estamos ahora trabajando en un espectáculo nuevo con mi bajista. Sí. Que vamos a combinar el contrabajo, el violín más grande, sí. Y con el bajo eléctrico. Y vamos a llevar un espectáculo de 5 cuerdas. Vamos a llevar un espectáculo de 5 cuerdas, que va a ser con la guitarra acústica, guitarra eléctrica, dobro, contrabajo y bajo eléctrico. Pero esto es espectacular. Lo vamos a presentar en Madrid. Llevamos... Tarragona, por favor. Tarragona. Por favor, poneros las pilas. Tenemos pero que hacer, ya, tenemos que yo hacer... quiero esto, verlo encima de un escenario. Hacemos un Stone. Oma, ojalá. Hacemos un Stone con Ezequiel. Pero no es pequeñín el Stone. Es pequeñín el Stone, pero para el dúo, para ¿sí? el dúo acústico. Ah, pero un dúo, sí, claro. Es que yo que estaba pensando en todo este musical. Somos 2 tíos y llevamos 5 instrumentos. Lleváis... Qué locura. Yo de hombre orquesta. Locura. Sí, está claro, muy claro. Chulo además, ¿eh? Porque... Entonces sí, o me dice la Fernando, pero ya... Yo creo que sí, hay que hacer un Stone que, para... Que por cierto, me tiene muy incomunicada Fernando últimamente, ¿eh? ¿Qué le pasa? Hombre, porque hace cosillas y yo no entro en las redes uh-huh. y de golpe y porrazo digo, la Stone, concierto, pero ya es para... Esta noche. Claro. Ya no me da tiempo a llamar a la persona. Yo ni iba mucho al Stone, ¿eh? Pues díselo a, sí. a Fernando, por favor. A ese mega crack, ¿cómo diría, cómo sería? ¿Cómo, hay una frase que siempre él dice, señoras o algo así. All right, es una de ellas. All right, sí, es verdad. Y después también cuando la muchachada o una cosa así. La chavalada, sí, algo así. Algo así dirigido a la gente en general cuando entramos. Sí, sí, sí. Y siempre tiene el puntito. Sí. Tú le dices lo del Pink Pan Rock, que él aquí tiene su casa, él ya lo sabe.
Bueno, recordamos de nuevo, porque nos quedan 4 minutos, que nos pasa el tiempo volando. Mira, mañana estaremos en el concierto. Mañana, madre mía. En Guardafuegos, sí. Que también están ellos también de presentaciones, sí. Que estáis, que os salís, sí, musicalmente hablando, que sois una maravilla. Madre mía, ebullición, Tarragona está en ebullición. Mejor, somos, a ver si somos es verdad. Un caldo de cultivo. Hombre, hay que el siga, rock and roll siga. Nacional, claro. Sí señor. Y que se repita muchas veces. Sí. Y la Sala Cero, a partir de, si no recuerdo mal, a las 8 abren puertas, a las 8:30 empezamos nosotros con puntualidad inglesa. Sí, allí sí, ¿eh? No sé, allí en es lo que me gusta la Cero, pero ¿por qué es eso? Es puntualidad inglesa porque hacen dos pases. Y cuando se acaba el rock and roll empieza, echan a todo el mundo y vuelven a empezar con otro género de música y otra historia. Entonces, por eso tenemos que ir muy puntuales y... Y nada, pues eso, que hemos preparado, bueno, nuestro concierto tiene. Venga. Yo, el de Guardafuegos, imagino que tendrá varias sorpresas, pero vamos, yo sé lo nuestro. Venga. Hemos llevado un golpeador que se va a subastar, hecho por Pau Nogueiro, que es un artista de Reus, ¿vale? Sí. Ha pintado el golpeador con un montón de cosas y vamos a hacer una subasta en directo. No quien sé lo quiera, que es un golpeador. Es la pieza de la guitarra que está debajo de las cuerdas, que aguanta... ¿Sabes eso que es de plástico? Sí, 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 la parte de... Eso es. Pues eso se va... Él lo ha pintado y entonces se va a subastar. Tiene las firmas de todos. Por detrás tiene el orden de la lista de los temas que van a ir en el concierto y todo eso. Eso va a ser... La playlist, muy eso, bien. Va a haber una subasta interactiva en directo. Después, ¿qué más va a haber? La colaboración de Vladi, de Dida Casoariño, un mítico saxofonista, ¿sí?, de aquí, de Tarragona. Hoy grabadlo todo esto. Claro, viene a tocar, hacemos dos temas, uno es una sorpresa, otro ya más o menos la gente lo pudo ver en redes. ¿Y qué más tenemos? Y tenemos un disco nuevo. Claro, Silvia. Claro. O sea, tenemos y disco tenemos nuevo, ahí... subasta en directo de obra de arte. Estáis con salir. Saxo. Y hombre, tu banda, preséntamelos. A la banda, cuando quiera. Venimos. Ah, escucha, hombre, cuando hacemos una presentación oficial de... Hombre, yo encantadísima, tú ya lo sabes. Charlando de los temas y todas estas cosas. Claro, y hacemos un poco a poco. Venga, yo creo hoy que... porque no ha dado tiempo, pero si no ya empezaba a hacerlo. Ya has visto que ya he empezado... Tú has dicho Barcelona. Tú has dicho no sé qué, pero yo iba haciendo conforme me ibas hablando. Pero claro... Pues... Sí. Que claro, son tantas cosas de repente. Sí, tenemos que hablar. De momento es lo del acero. Tenemos que charlar de lo del acero y ya la gente ya lo sabe. Compra a través de lasalacero.com, tenemos la las entradas. Sí. Están... Los sitios también siempre de la Sala Cero que también. Exacto. Y si a través de las redes sociales buscáis el concierto, también. Os sale súper fácil. Y si no, en la puerta, que también algunas veces son 2 euros de diferencia. Exactamente. Que tampoco os vais a arruinar. En este caso es uno. Pues imagínate, mejor me lo pones. Sí. Es que hay que ir allí. Es que la gente, ¿verdad? Sí. Se queja de todo. Bueno, pues muchas gracias por este muévete conmigo, Silvia. Que ahora se lo devuelvo a su propietario. Ahora te subo a ti el tuyo, porque Silvia. Porque si no, le da algo a este chico, ¿eh? Ahora te subo a ti el tuyo. Venga, va. Vale. Cantante de Greco, mañana mismo, Sala Cero. Estáis todos más que invitados. Venga, para allá, que os falta ya, ¿eh? Falta tiempo. Venga, a la puerta, ¿te imaginas? En la puerta. En la puerta a las 6 ya. De la hoy, mañana. Hoy. No, a las 6 de mañana, mañana. Ah, Sala molaría, Cero, molaría. Para poder entrar. Molaría. Sería una pasada, ¿eh? O con tiendas de campaña, como pasa ahí en la Plaza de Toros. Sí. La gente. Sí, sí. Que sí. No tenéis casa. Joder, la no, tienda es, de campaña eso, en la puerta. Eso es devoción. Primera fila sí o sí, ¿no? Hombre, ya pasamos ahí arrancando quien sea. Claro. Rafa, gracias. Gracias a ti, y hasta pronto. Bueno, la vuelvo a empezar desde el principio. Ok. No me puedes pedir. Ya lo sabes. No, esta. Que esta es una de las cuales... Nos vimos en directo encima del escenario, más o menos en un momento muy bonito de la Pobla de Mafumet. Con Jarabe de Palo. ¿Te acuerdas, no? Sí. Que va a ser uno de aquellos conciertos. Bueno, que mira. Buena tarde, son las 7. Los compañeros de noticias. Adiós. Hasta luego, Silvia. Notícies en xarxa vespre. Amb Lali Giné. Els hotelers de...